Iniciemos de aquí. Es un desastre. Iniciemos. Y aquí yo tengo todas las palabras, ¿no? Para y la iré sacando una a una para que no tenga un orden específico. Yo mejor me voy a otro lado. ¿De qué son esas funditas? Yo quiero saber qué son esas funditas porque me llama la atención. ¿Todo es? Son chocolates, helado, guimalito. No. Espérate, papi, tú no quieras uno, ve a ver si tú tienes hambre, ve. Toma uno, toma, cómete. Ya ves que sabe. Porque tan bueno, sabe bueno, No sé, quiero probarlo, quiero ver qué es lo que qué es esto. ¿Qué es? Es un proyecto que yo estoy haciendo. No, lo tapes, pasa. Bueno, ahora es su. Yo estoy como los padres. Cache, que ya va a hablar, ¿y tú? Espérate, tengo que yo cuando yo voy a hablar por la cámara se me mete una gripe que no existía. ¡Sigue! Que no hagas así, coño, pues ya te... ¡No, estate tranquilo, que necesito limpiarme! Para allá, y entonces voy a... ¡Venga, vete! ¡Ay, señor! ¿Qué? Vas a tener que... Mami, tienes que, va a tener que venir chequeando a ver si... Yo voy a tener que empezarlo a hacer de nuevo. Está bien, amor. Mira, hasta se rompió. Ah, qué porquería. Sí, de látigo, tú sabes que le tapado el látigo. Que no, mami, que yo no puedo poner eso por un video. Ande. Primero le mando un amarrado. Para, tú sabes. Pero, ay, Dios mío, fue una ratrería de cosas lo que yo corté, mami. Fue una ratrería. Desperdicié esto, mira. La vergüenza del año. No, que la vergüenza del año, la ratrería más grande fue esa. ¿De dónde salió toda esa agua? Está media fea la brocha. Si no, que es una brocha que trabaja, no una brocha vaga, mano. No sé, el clima está oscuro, todo se ve feo. No sé qué es, no entra sol, no entra claridad. No, nada. Y tú pintándonos. El clima no me ayuda. Y tú pintándonos los caquitos prietos. ¿Por qué te dice caquito prieto negro? Caquito prieto, caquito rojo. No sé, esto se ve feo. Los caquitos son prietos y rojos. Nada. Bonito, no sé. Sácalo para allá afuera. ¿Qué es lo que tú haces, negro? Y entré para allá, para derecho a la casa. Pero este material sí que me salió duro. Pero yo voy a tener que meterle toda mi fuerza a esto. Quiero que se repita la ocasión. Y bregamos con la situación. Quiero que se repita la ocasión. Veo que hay uno que tiene los caquitos medio rojos. Hay uno que tiene los caquitos prietos. Veo que son bien amigos porque veo que están juntos, comparten juntos y son bien amigos. Este veo que tiene una chaqueta. Exactamente, este tiene una faja que lo aprieta por el medio. Eso es maquillaje negro, porque tú no sabías. Bueno. Y que a volver para atrás de nuevo, a volver para atrás. Y hoy le vamos a hacer... Y nuestra primera palabra del día, me sacaste los pies. Palabra dominicana. Esa resulta.
Y nuestra palabra. Nuestra palabra nueva del día. Ya tú dijiste, ya tú lo dijiste, la palabra, ya tú has dicho cuatro veces la palabra. Síguelo. Dile el significado. Me sacaste los pies. Eso es aquí en República Dominicana. Bueno, me sacaste los pies es. Rafa, yo me quedo liso. Me sacaste los pies cuando tú dejas de relacionarte con una persona. Siguiente frase. Por un tubo. Y la siguiente frase es por un tubo. Aquí por un tubo es como si fuera mucho. Mucho. No, dilo tú, papá. Yo decido. Muchas cosas. Que por ejemplo. Había comido por un tubo, o sea que había muchas cosas. Aquí por un tubo significa muchísimo. Cuando hay por mucho, eso es como, eso está ahora que eso es por un tubo. No, vamos a cambiar esa frase. Déjala ahí esa. Entonces, por ejemplo, había comido por un tubo, había bebido por un tubo. Es un ejemplo, es como había comida por un tubo. O había, eso está por un tubo. No, yo no sé decir eso. Es un tremendo lío, mi gente. Dime, Rafa, yo... Pariguayo es una persona que, un nerd. Pariguayo es como un nerd o un chico tímido, algo así más o menos. Chippy. Chippy aquí es algo de baja clase, algo como... Barato. Es algo barato, es algo como ordinario. Ordinario. Empiezo de nuevo. Sí, arranca. Algo barato, ordinario y algo de baja clase. Sí. Dale, ya se va, te estoy grabando. Freco. Freco aquí en mi país es un hombre que. Vamos a decir un hombre, porque también. Bien al freca, Déjeme decirle que también a mujeres freca que quieren quitarle el marido a. Que quieren quitarle el esposo. Rafa, tú me estás distrayendo. Yo no te estoy distrayendo, yo estoy grabando. Claro, tú te pones a grabarme y a ver por otro lado. Pues ya sigue, está grabando el pleito está grabando, sigue. Sigue. Freco.